chicas, en este certamen, si es que alguna no renuncia. Ya bailaron seis el Street Pop. ¡Qué bien que anda este ritmo, por Dios! El martes la rompieron cuatro parejas, uno mejor que el otro. Hay que venir los martes. Vamos a ver cómo le va el día de hoy a estas cuatro parejas, que si Dios quiere y el tiempo nos lo permite, van a estar bailando. Hoy va a estar bailando la señora Carmen Barbieri esta noche. Va a estar bailando la señorita Barbie Vélez también. Va a estar bailando la señorita Agustina Canfer esta noche. Y va a estar bailando la señorita Ailén Bechara. Metimos cuatro el martes, ya nos agrandamos, ¿eh? Así que tenemos un programón para el día de hoy, ¿eh? Señores, en el día que se ha concretado la vuelta de Carlitos Tevez al Pavo. Todavía, ¿qué equipo están armados? Muy bien. Guarda que no entre el panadero y le garca todo a Tevez, todo. Guarda con el gas pimienta, con todo. Bueno, señores, vamos a comenzar a presentar el excelentísimo jurado de este Bailando 2015. Hoy van a tener que laburar y con todo, ¿eh? Señores, mira que saco se ha traído. Fuerte el aplauso para presentar al señor Ángel de Brito. Hola. La facha que tiene Ángel. Señores, con una flor en el ojal. Elegantísimo y fuerte. ¡Qué anteojo! Fuerte el aplauso para presentar a la señora Nacha Guevara. Ahí con Cristóbal. Volvió Cristóbal. ¿Vino alguna vez Cristóbal? Sí, acá está. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Moria Casán. ¡Es Jennifer López! Señores, no sé si es Chris Brown, si es Maxi Truso, quién le pegó a Rihanna, pero confunde todo, no le entendemos, pero la queremos. Fuerte aplauso para presentar a la señora Soledad Silveira. Y el hombre del moño, señoras y señores. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino. Señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Están llegando arreglos florales. Señores, ¡opa! Arreglos florales. Todavía estoy vivo. Ah, perfecto. Señores, no, no, pensé que venía. Venía el Honka, ¿no? Es una corona. Bueno, señores, muy bien, es el novio de la señora Carmen. Bueno, vamos a ver. Regresan a la pista después de obtener uno de los puntajes más altos en la ronda de cumbia. ¿Ese es un arreglo floral para su novia? Marcelo, ¿para la señora Carmen Barbieri? ¿Le gusta ese arreglo a usted? Ay, Dios. No, 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 está bien, está bien. Perfecto, bueno. Marcelo. Esta semana. Es feo, ¿eh? Carmen, el te quiero mucho. ¿Qué no. Te quiero mucho? Parece bueno. Fabio Posca. Fabio Posca cuando dice en el espectáculo te quiero mucho. Bueno, señores, te adoro. Esta semana salió a la luz un mail del representante de Carmen donde tienen duras, muy duras palabras para con Nazarena. A ver, ¿qué lío que se armó entre Nazarena y Carmen? Yo no, nunca supe que estaban peleadas. ¿Por qué? Si no, nos la vamos a traer al mismo lugar. No, seguro que no. Señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Representan a Crede de Mar del Plata, que es un centro de día al que concurren personas con capacidades diferentes. Vamos a ver bailar la primera pareja en el Street Pop de esta noche. Fuerte el aplauso para presentar al señor Rodrigo Esmecia y a la señora Carmen. ¡Carmen Barbieri! Qué lindo, un arranque así, parecía una amiga de compañía de colegio de Fede. ¿Fede, una pendeja? Sí, me meo encima, sí. Sí, está muy bien, se me vea. Una que tú me gusta, qué bueno. Te hago un muchacho, ¿no te gusta que te haga un muchacho? Me gusta. ¿San Lorenzo? Sí, vos de qué cuadro sos. Vamos atrás que te voy a mostrar algo. No te mostrará, Marcelo. Si vos sos de acá no me puedo mostrar nada, te la venimos mostrando hace años nosotros. ¿Te muestro algo que traje del globo? ¿Entendés? Lo del globo no la van a llegar a ver porque la tienen adentro. ¡No! No sé de qué me está hablando la señora. Perdón, no sé qué estamos diciendo. Una locura. ¿Vos qué me...? ¡No, te meto dos! ¿Cómo? Dos globos te meto. Y vos la tenés de adentro, ¿sabes? No, lo que digo es, dos globos. ¿Dos globos tiene acá, señora? Dos globos tengo acá. Perfecto. Bueno, no quiero decir lo que yo tengo acá. No. No te portes mal.
Porque vos gran jugador tenés ahí. Un jugador del metegol. No somos. ¿Te gusta mi voz? ¿Te gusta mi voz? Me gusta todo, todo. Para vos. No, no, no. ¡Epa! No, lo que. ¿A dónde va? Por favor. Le pregunté si le gusta mi voz y yo le iba a decir, para vos no hay como la mía. Claro. No dije nada, ¿qué pasa? Que sos cantante. Es verdad. Muy bien. Pero la tuya no hay ninguna. Va a creer, va a creer. A ver, todavía va a pasarle un romance entre nosotros y ya lo único que faltaba. Lo único que faltaba. Porque me preguntan cómo sé. No, no lo digamos. No llegamos a concretar. No. ¿Cuarto? Fue en el camarín. Sí, pero hace mucho tiempo. Sí, exactamente. Está el novio acá. Ah, ¿él sabe la historia nuestra, el muchacho este? Se está enterando, Marcelo. Ya, se enojó porque estaba en mi camarín y le dije que se vaya. ¿Puedo decir algo así? ¿Me dejás que le diga algo duro así a tu novio, al futuro novio? De por sí, no me gusta el arreglo floral que te trae. Parece, o sea... Nada, no me hubiese muerta. Sí, es como que sí. Es como que le trajiste un, no sé, calas. Unas calas. Es raro. Un arreglo floral de una cochería. O sea, te digo, horrible. Es raro. Un barquito en la mano. ¿Un barco? Para tu hijito. Ah, el barquito es para mí. Ah, está bien, perfecto. Y la remera esa que... Carmen, te amo. Toda con luces. Pareces de Lincoln Road en Miami. Y ya hay, en Lincoln Road es grasa. O sea, que imagínate acá. No te veo, mi amor. Llegó de norte. ¿Vos crees que así la podés ganar a Carmen? No. Sí, está bien. ¿Qué tiene? Recién me dice, me echó del camarín, me tenía que poner la media. Para ponerme la media, yo me puse una rodillera, me tengo que poner en bola. ¿Cómo lo voy a tener ahí? Y dice, ¿cómo se quedan los peluqueros? Y tu amiga Sandra Domínguez. Bueno, me conocen. No, es otra cosa. Tiene razón. ¿Pero él nunca te conoció desnuda? No. No. ¡Qué feo! A ver si se apega un susto, muchacho, y se pone el corazón. Claro, está bien. Lo que no sabía realmente es que estaban tan mal con Nazarena. ¿Están mal de verdad o no? No. La verdad, en serio. ¿Te cuenta la verdad? La verdad. La primicia que... No. Todo dice... Ayer suena el timbre de mi casa. No, me muero si viene Nazarena Vélez. El otro día, no. Me muero, no me tocó el timbre Nazarena Vélez. Es como a mí venga, no sé, a las 3 de la mañana a tocarme el timbre. ¿Quién? No sé. Yo. Que no sé. Me tocó el timbre y... Bertolo. Abrí. No, por eso, no sé. Te presta plata. Me toca el timbre y me dice, soy Gonzalo Gamarra, mi abogado. Ah, el abogado del novio de Nazareno. Mira cómo escucha Ángel de Brito, que está atento. Este dato no lo tenía, Ángel, ¿usted sabía que le fue a tocar el timbre Gonzalo Gamarra a las 3 de la mañana? No, pero sé que Nazarena le había pedido que la deje a Carmen como abogado. ¡No! Eso dijo. Bueno, él vino a aclarar, también con flores, pero no con una canasta como esta. Vino con unas flores, muchas flores, y me dio un abrazo porque somos amigos de hace mucho tiempo. Después fue mi abogado. Y entonces estuvimos charlando un rato de las cosas, bueno, que tengo algunos juicios y algunos problemas que todavía sigo enfrentando. Y me dice, tengo a Nazarena abajo. ¿Cómo abajo? ¿Abajo de dónde? El felpudo. ¿Vos vivís en un edificio? No, estuve en la calle, Nazarena. No quiso entrar porque... ¿Vos vivís en un departamento? En un departamento, no, si en una casa en planta baja tengo Nazarena abajo, la pusiste en el subsuelo. Séptimo piso, y me dice, está abajo. No, hacerla subir, ¿cómo lo vas a dejar abajo? Dentro del auto. No, a ver si... No es por eso solo, sino que tengo miedo que la afanen, ¿viste? Después me echó la culpa a mí, no tengo miedo. No creo en este país. No, y subió. No, creo que, salvo que... No sé, y entonces sube Nazarena. Sube Nazarena. Y ya habíamos hablado algo. Ella no quería meterse ni escuchar. Digo, no, pero si lo que tengo que hablar lo sabe todo el mundo, si yo cuento todo lo que me pasa. Entonces empezamos a hablar y más que nada con el abogado, con mi amigo Gonzalo Gamarra, y ella dice, si querés me voy a otro cuarto. No, quédate escuchando. Lo nuestro lo vamos a hablar en privado, ella y yo. Porque nosotros nunca peleamos. Tendríamos que agarrarnos un poquito a trompada para así nos sacamos la gana, ¿sabes? Y entonces está todo bien, pero no pasó nunca nada. La verdad que no, esas cosas del mail es el diario de ayer, porque es el día 30 de diciembre del 2014, ¿no es cierto, Angelito? Sí, es verdad que se llevaban mal desde diciembre y siguieron así todo el verano. Ese mail no, es se odiaban nada más. No, es de Fernando Castro. ¿Quién es Fernando Castro? Perdón. Mi representante, pero si mi representante quiere cuidarme y cree que yo estoy haciendo algo mal. Pero Carmen, yo te escuché en una nota decir que Nazarena y Barbie Vélez te querían pegar. No, pero lo dijo Nazarena
en Este Es el Show, que cuando Barbie se enteró del mail del año pasado, es el diario de ayer, dice que le dijo, vamos mamá junto a la casa. Y yo estoy en casa siempre esperando que venga alguien. ¿Y no te pegó? No le pegó, pero ¿cómo quedaron ayer? ¿Bien después de la charla? Bien, quedamos que íbamos a hablar. Que vamos a hablar las dos horas. ¿Qué tiene que ver la gente? ¿Qué tienen que ver los chicos? Yo te voy a decir la verdad. Es verdad, importa, porque hablan. ¿Sabes lo que les importa? No, porque hablaban de eso. A Barbie nada. Muchos decían que esta pelea entre las dos mamás iba a afectar, la verdad, decían iba a afectar la relación entre Fede y Barbie. No. Federico es inteligente, Barbie es inteligente. Cuando existe el amor es más fuerte. De verdad se quieren, nunca se separaron por nosotros. Quieren la paz, por supuesto. ¿Entendés? Antes yo me peleaba con Santiago, ahora me peleo con Nazarena. Basta de peleas. Yo no quiero pelearme más, de verdad. No será vos, Carmen. Perfecto, bueno. Te lo juro por esta. Te juro. No será Carmen. Bueno, señores. Bueno, vamos a ver cómo bailan. Mirá que han bailado todos bien, ¿eh? Han bailado todos bien. Representan a Credemar. Muy bien, me da miedo. No, lo del martes fue un nivelazo en este programa. Señores, se viene la primera pareja presentada por Personal. ¿Personal? ¿Estás orgulloso de que tu papá tenga un smartphone en Personal? Los smartphones están al 50% de descuento y en 18 cuotas sin interés. Miramos. No te lo pierdas. Así ahora tu viejo con su teléfono nuevo va a poder hacer todo lo que quiera. Subir fotos con sus amigos en las redes sociales, tuitear lo que estás cenando o hacerte videollamadas. Miles de veces. Marcelo. Acordate, 50% en smartphone y 18 cuotas sin interés. Personal. Cada persona es un mundo. Presente el primer baile esta noche. Van a entrar cuatro parejas. Se viene Carmen, Barbie y Rodrigo. Nella, música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, primera pareja que bailó en esta noche de jueves presente el puntaje Noblex. Hoy Noblex nos trae su último lanzamiento, el nuevo LED curvo 65 pulgadas 4K Ultra HD. Qué lindo, ¿eh? Gracias a su nuevo diseño curvo tiene un campo de visión muchísimo más amplio. Puedes sentir cómo las imágenes te envuelven. Ahí está. No solo vas a mirar la tele, ahora navegás por la web y con las mejores aplicaciones para disfrutar al máximo y con dos veces mejor resolución que un Full HD. Impresionante, Marcelo Noblex. Noblex presenta el puntaje, el primero de esta noche, para Rodrigo Mella. Hay que darle acá a Rodrigo Mella, Carmen Barbieri, votación del señor Ángel Ebrito. Hola chicos, bienvenidos. Hola Ángel. ¿Cómo está Carmen? 60 años, Dios mío, lo que es esto, ¿eh? No hay que, no pueden ni pensar lo que viene después de la coreografía. ¿Estás cansada? No hay tiempo, no. Ah. Me agita. No, ¿sabes cuántos? 5 horas por día ensayamos. Sé que estuviste tomando clases especiales para hacer este ritmo. Sí, sí, clases especiales no. Estas clases las tomé cuando fui a Nueva York. Sin saber que iba a estar acá bailando, sin saber que iba a tocar este ritmo. Las quise tomar porque el negro que da estas clases en el Broadway Center Dance de Times Square es un negro que vivía en la calle, que bailaba en la calle, lo sacaron y lo metieron en el estudio y es el number one dando clases. Y me tomé dos clases atrás de toda tratando de enganchar esta onda. Ah, fuiste a las clases. Perdón, ¿qué negro? Sí, claro, un negro que da las clases.
Pues es el negro un amigo nuestro. ¿Conocer también como No me vas a mostrar el negro, no. Bueno, me encanta que te prepares, sos una gran bailarina, pero hoy no lo vi. No sé qué pasó, si te perdiste. ¿Serio? La verdad, veía raro, veía como que todo el tiempo mirabas a Rodrigo, no sé si estaba marcado así, si era parte del acoreo. La verdad te voy a tener que ver el tape porque no lo miré en ningún momento. Es lo que vi yo, como que lo buscabas a Rodrigo siempre para seguirlo. No, pero tenemos una conexión porque es como una pelea callejera con glamour estilizada, ese es el tema. Bueno, quizás no lo entendí. Ah, bueno, no importa, ¿está bien? Sí, está bien, obvio. Sí. Esta es mi nota. Señores, un 4. El arranque no fue muy bueno. Señores, hasta con 4. Votación de la señora Nacha Guevara. Hola, buenas noches, chicos. Buenas noches. A mí no me gustó la coreografía, no la entendí. No la entendí. Era como si fuera la introducción a algo que iba a empezar y que no empezó nunca. Era como que estaba bien para una intro y en algún momento tenía que explotar y desarrollarse y no lo vi. Fue una coreografía que en todo caso no te favoreció. Como te favorecieran los otros ritmos, que estuviste muy, muy a gusto, muy cómoda, muy divertida. Estaba muy contenta de hacerlo, sí, me encanta, pero este ritmo. Viste, a veces se ve eso y a veces no se ve y todas las noches son distintas y vos lo sabés mejor que nadie por ser una mujer. ¿Qué tengo que corregir, Nacha? Decime, por favor. Yo diría que lo que aquí falló es la coreografía, a mi gusto. Me gustó la idea de que fuera un muchachito también. Y tal vez no se aprovechó eso del todo, en la idea de que sean dos muchachitos. Hay algo que falló ahí, pero no sé si atribuírtelo a vos sería o, bueno saber qué o corregir, al diseño. Por si vamos al teléfono para corregir, para que le digas a mi coreógrafo. Yo haría a partir de un determinado punto, que la música les dirá cuál es, hacerlo explotar un poco más, tomar otra dirección para que no se vuelva monótono. Sería eso. Exploren un poquito más eso. Bueno, ¿sí? Está bien. Bueno, gracias por recibir la crítica de esta manera. No, te estoy pidiendo además consejo porque te admiro y te respeto. Bueno, la nota la van a saber sea su momento. Muy bien, ahí está el voto secreto de la señora Nacha Guevara. Hasta acá un 4. Votación de la señora Moria Casán. Hola, chicos. Hola, Carmela. ¡Ay! ¡Mu! Carmen, Rodrigo, toda la gente de Gaby Girls, todos los que te acompañan siempre. ¿Tu novio nuevo es? Yo no tengo novio, no. Escuchame una cosa. Cuando estábamos juntas en Mar del Plata, estabas muy, muy perseguida por diferentes señores. Me acuerdo uno de una joyería. Sí, pero ese es un amigo, ¿eh? Porque tiene de novio. Escuchame una cosa. ¿Yo estoy equivocada o Gamarra también te pretendía? ¿Gamarra? No, fuimos siempre amigos. No, verdad que no. ¿Segura? Te juro, no. Amigos, lo contaría. Siempre amigos y muy amigos. Ah, porque yo veía un cariño muy especial. Sí, la verdad que tiene un cariño muy especial. Entonces no es para nada tu ex abogado. No, nunca fue ni mi ex abogado. Ah, no. Yo pensé hoy que, estamos. ¿Viste ese verano que estábamos solas y nos contábamos todo? Ese verano todas? Estabas tan caliente, pensé que ibas a decir. Sí. siempre. Por el chip sexual. Sí, pero era divina. Pero vos estabas sin el chip ya caliente, mamita. El chip. Sí, yo siempre estuve muy caliente. No nos vengas con el cuento de que vos te ocupaste todo de otra cosa, que te ocupaste todo, pero la calentura siempre la tuviste. Mira, pareces tu hija hablando. Me decís, no te hagas la doña que sos. Un rockstar. Sofía dice que es una rockstar. Bueno, chicos, ¿qué me pasa? Quiero serles sincero. Triangulan divino. Carmen es rejerarquiza este certamen. Tiene un talento inusitado tanto para el acting como para la pista. Pero todavía no veo en la pista lo que la señora puede dar. No sé a quién me tengo que dirigir. Supongo que a los tres. Es un trabajo de los tres. ¿Sabés lo que veo, Carmen? Hay un momento tuyo como... te vi como a destiempo y que lo mirás a él. Fíjate que no te decimos nada para... Pero lo miro varias veces, en varias oportunidades estaba marcado. Incluso el stop de atrás, mirarse y mirar. Sí, no. Una cosa es mirar y cancherearla. Pero parte tuya cancherearla. Pero cuando avanzamos también estaba... Estaba marcado las miradas. Hay una cosa que no... Si se estaba marcado y hay que explicarlo, no logró su efecto. Porque cuando vos tenés que explicar algo... Tenés razón. Todos vimos algo, ¿me entendés, amor mío? Y yo lo que vi es como una especie de suciedad. No una coreo resuelta que diga, ¡ay, por fin aparece la Barbieri! Claro. Me falta trabajar otra cosa, Gastón. Andá por otro lado. Hablando a vos solamente. Perfecto, los tres, que explote por algún otro lado. Bueno. Quiero explosión, quiero ponerme de pie para ponerte un 10. ¿Está bien? Quiero ponerme de pie, todavía no puedo, Reina, I'm sorry. Te voy a poner un punto más, me parece que estuvo flojo pero te voy a poner un punto más por todo el acting que hiciste antes, que es muy divertido.
Señores, ahí está el voto de la señora Moria Kazan. Es un 7. 7 hasta acá. 11 puntos. Votación de la señora... No, todavía el teléfono no. Recién estamos arrancando. Van 7 parejas. Faltan 18 todavía. Votación de la señora Soledad Silveira. Carmen, Rodrigo, Gastón. Hola. No estoy de acuerdo con mis compañeras. Me encantó la coreografía. Me parece perfecta para esta pareja y para mí fue absolutamente claro que era una pelea callejera, bien, bien callejera. Y la actitud masculina que tomaste. ¿Estuviste viendo el video? Pero claro que sí, bueno, obvio. Basado en ese video que la gente baila por la calle. Clarísimo, es clarísimo. Usted bueno, no importa si es videoclip. No es videoclip, es otro baile. Pop strip, videoclip es igual. Bueno, no estoy de acuerdo, me pareció magnífico. Tengo un dato, señor. Pero no le escucho porque es la música. ¿Qué? Que tengo un dato. ¿Usted vio Happy cuando el viernes? Todo el tiempo vi. El video Happy. El video. Sos malo. Recién caigo. El viernes, el tema recién es que caigo. Lo vio. El viernes. Soy poco rápida, yo recién caigo. ¿Cuándo estuvo qué? Viendo no, el video no lo Happy. Vi el viernes a la noche. Happy no lo vi el viernes a la noche. Pero Farrell tuvo que pagar 7.300.000 dólares. No, porque no puedo creer que un artista de este nivel sea condenado a pagar una multa de 7.300.000 y... ¿Será este, no? Por plagio de líneas borrosas que la tuvimos en la música disco. 7 millones de dólares está condenado a pagar. ¿Por qué? Porque por plagio por un tema de Marvin Gaye, que lo cobró su hijo porque Marvin desgraciadamente murió en el 84. Pero me llamó la atención este talento que se ha condenado por plagio. Junto con sí. Voy a dormir. Señora. Puedes seguir ahora. Estamos parados por eso. Bueno, pues increíble. Bueno, Solita. Señora, la felicito. Muchas gracias. ¡Venga! ¡9! Señores, 20 puntos hasta acá. Votación, a ver, porque hasta acá ha sido dividido el jurado, ¿eh? Votación del señor Marcelo Polito. Buenas noches, participantes. ¿Cómo le va? Bueno, siempre es un placer verte en esta pista, Carmen. Iluminás la escena cuando entras. O sea que para mí eso tiene un plus. Vos contás historias que por ahí ya te escuché contarlas 100 veces y yo te las escucho como si fuera la primera vez. Soy como la hija de China Zorrilla, ¿viste? Claro, me fascina escucharte. No sé si es verdad o mentira lo contás, pero a mí me encanta escucharte hablar. Y realmente me parece que hay que tener en cuenta la edad. Nuestra mayor estrella del certamen, pero también la que más edad tiene. Entonces ha hecho un trabajo impresionante, como hacen los chicos de 18, 20 años. Su compañero la acompañó fantástico. No me queda más que decirle gracias y felicitaciones. Buenas noches. Bueno, señores, el voto de Marcelo es un 8. Zaffaroni al final, 28, señores. Para Carmen Barbieri y Rodrigo Esmeya, bien, bueno. Bien, Zaffaroni. ¿Te puedo decir algo? No estabas contento con los primeros, con las devoluciones. La verdad, te veía. En serio te lo digo, no estoy haciendo un chiste. No te vi contento cuando respondían, cuando hacían las devoluciones Ángel, Nacha y Moria. No, no. Te veo tu cara como, decímelo, a ver, en serio digo eso. ¿Cómo voy a estar contenta cuando me ponen una nota baja? Me encantaría que me pongan todos 10. Pero no estoy enojada, al contrario, escucho lo que me dicen y aprendo de lo que me... Además, aunque tenga 60 o 70 años, la fuerza no se me va a ir nunca, ni los Batman, ni los Vitiré, y sigo estudiando y tomando clases, así que... Da igual, tendré como Shirley MacLaine, que sigue tomando clases, y como Liza Minnelli, que seguimos... Aún siendo viejas, seguimos adelante. Gracias, Carmen. Grande, Carmen, gracias. Bueno, felicitaciones. 28, muy bien. No, estoy muy feliz, estoy muy feliz. Y por el sueño. Él tiene más data, es de Mar del Plata, el sueño, y queremos seguir. Nos estuvimos escribiendo con los chicos de CREE de Mar del Plata, les mandamos un beso grande. Y bueno, estamos batiéndola por ellos acá por el sueño. Muy bien. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias. ¡Viva Carmen! Felicitaciones. ¡Viva el globo! ¡Vamos todavía, Jera! Muy bien. Geniales, ese mensaje final, siempre para muy pocos. Bueno, señoras y señores, se viene la segunda pareja de esta noche. Vamos a meter 4 parejas presentada por Motomel. Motomel. Motomel es la marca nacional líder en Argentina que te presenta la SR200R. ¡Qué linda es! La moto deportiva que todos pueden tener. Cuenta con un eficiente motor 200 centímetros cúbicos. Y está equipada con un sistema de seguridad de doble freno a disco lobulado. ¡Epa! Con tecnología LED. Y la puedes usar por años porque Motomel te ofrece repuestos y accesorios en todo el
país. Si elegís una Motomel, elegís mucho más que una moto porque es la empresa número uno en garantía, servicio y repuestos. Elegí la tuya en motomel.com.ar o ingresá a la fanpage y viví la experiencia Motomel. ¡Motomel! Se viene la segunda esta noche. Se viene la... ¿Cómo sería? La Cerna. La nuera, la nuera, perfecto. Señores, obtuvo muy buen puntaje en la cumbia. Ya está su novio. Qué lindo que la venga a ver siempre. No era para vos. Con su amiga, perfecto. Pensé que venía con una Nami, no, es la amiga. No, ya es una amiga de Barbie, vinimos qué a ver. Qué lindo que venga su novio. Bueno, recién hablamos justamente con mamá Fede eso, de que no porque se peleen Nazarena y tu vieja van a estar ustedes peleados, no dependen de cómo va la relación de las madres. Eso lo estuvo aclarando. No hablamos de esto en casa, no. Hablamos de otras cosas que son tal vez más importantes para nosotros. No nos detenemos en las peleas de ellas, no. Me parece que es un tema, son mujeres grandes y tienen que solucionar sus problemas, no. Somos hijos nada más. Perfecto, muy bien. Bueno, señores, vamos a presentar la segunda pareja de esta noche. Obtuvo un muy buen puntaje en la cumbia. El jurado notó mejor actitud, pero que le falta en el baile, que tenga cuidado con los empeines, con las líneas. Bueno, vamos a ver. Hubo un rumor de que se habían separado el otro día, no entiendo por qué. Pero bueno, estando Fede acá, quedó todo en la nada. Claro. Sí, la verdad que sí, pero bueno, vi la desmentida que hicieron. Una foto besándose, ahora le voy a preguntar a ella. La verdad, veo a dos personas muy celosas. Eso es lo que primero que digo. Y los celos no son conducentes. No, es verdad. Bueno, señores, representan a la Asociación Civil Florencia Rossi de San Martín, Provincia de Buenos Aires. Señoras y señores, fuerte aplauso para presentar a este señor que para mí le da celos a Fede, el señor Ignacio Pérez Cortés y la señorita Barbie Vélez. Perdón, está cumpliendo año Barbie. ¿En serio, Barbie? Sí, señor. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, muchas gracias. ¿Y el regalo? Qué lindo cumplir años acá, ¿no? Y con el novio ahí. Mi novio, que lo amo, mi mejor amiga. Estoy feliz, Muchas gracias. ¿Ya le regaló algo o todavía no? Todavía no, está esperando, creo, después del programa, ¿no? Después del programa le va a regalar. Tarde, sí. Qué lindo. Bueno, me encanta. Bueno, el otro día se hablaban que estaban separados, pero no, ya quedó en la nada esto. Con la foto que subieron a Twitter besándose, ya está. Estamos mejor que... ¿Por qué se lo ponen que se separan siempre? Ahí está, miren con esa foto. Re separados, olvidad. De hecho, estábamos mirando una película en la cama, estábamos tranquilos. ¿Qué había en la alacena atrás? ¡Qué chuta! No sé, digo, para saber qué hay atrás. ¿Qué guardan ahí? El café, el azúcar, los vasos. No. Me parecía que era la forma también. Mamá me llamó angustiada, pensaba la gente de verdad que estábamos separados y de verdad que estamos mejor que nunca, estamos muy enamorados. Qué lindo, muy bien. ¿Esa es la casa de usted con las venecitas atrás? Toda la casa de usted. Qué lindo. La casa de Fede, muy bien. ¿Por qué ese rumor? ¿El cuadro que está atrás de quién es? De un superhéroe, no sé bien. De un superhéroe. Iron Man, nada, tengo cosas. No, pues estoy viendo las cosas. ¿Viste cuando uno sube una foto siempre anda mirando la canilla? La canilla si está para la derecha, ¿viste? Cuando te vas mirando cosas. Está bien, ahí está el cuadro, perfecto. Me detuve en la canilla también, en la alacena, lo estuve mirando bastante. Muy observador. Están bien. Estamos muy enamorados, no sé. ¿Fede? No sé, dice. ¿De qué habla? Quiero saber si... Sí. ¿Vos estás enamorada? Yo estoy muy, ¿vos? Yo también muchísimo. ¡Vamos! Sí. En serio, casamiento no se va a dar todavía, no es que uno meta presión, pero casamiento no, nunca lo han hablado, ¿no? ¿Verdad? Digan algo. Hijos. ¿Quién habla? ¿Vos o yo? Es tu momento, mi amor. Yo comparto la previa, no tengo problema. No, pero... Ya no la puntúan, no hay problema. Pero vengo a verte nada más. Por favor, contesta vos. ¿Pensaron alguna vez en casarse, Barbie? No lo mires más, contesta vos. No lo mires más. Él está puesto de amor, o sea, se lo nota. O sea, podés hablar tranquila. Hay planes. Sí. ¡Vamos! ¡Embarazada, no! Es que lo sentí. Carmen, allá cerca de la barra, también dice, sí, hay planes. ¿Sabías, Carmen, que había planes o te estás enterando ahora? ¡Wow! Faltan que vengan Nazarena, Gamarra y estamos. Y poner los videos. ¡Qué bolón que se armó! ¡Todo acá! ¡Me entero todo acá! ¡Qué bueno este programa! Nazarena, Gamarra, Fernando Castro. ¡Santiago! Bueno, está poniendo una cara rara igual, Fede. ¿Hay planes para este año? Díganme solamente. No, no. Ninguna cara rara, sí, yo... Si puedo casarme, me caso mañana. No. ¿Sí? No. Llama a la iglesia. Perdón. ¿Y lo pensaron para este año? Es una posibilidad.
lindo, qué lindo, en serio, muy bueno. O sea, antes de fin de año podemos decir que podrían estar casándose. Me la van a matar de un desmayo a la suegra. Mamá, que debe estar viendo por tele. No, perdón, mamá, no le dije nada tampoco. La verdad es que hay muchos planes. Tenemos 21 recién cumplidos y 25 años. También cuando recién empezás tenés muchas ilusiones. Después hay que ver. ¿Hijo? Que yo quiero ser madre joven y... No, ¿por qué no? Ah, bueno. Ser madre a los 21 años es divino. Tenés... Sí, totalmente. Sí, hoy a los 21 años, pero sí me gustaría ser madre joven. Está bueno. ¿A vos, Fede, te gustaría ser papá joven? Sí, completamente. Y que tenga sus ojos, nada más. ¿Cómo? Que tenga sus ojos. Los ojos del hijo que nazca lo va a tener siempre. Porque... o de ella. A los de Marcelo, ella. Me gusta, Marcelo, casalos vos. Pero, fíjate. Bueno. Acá. Nosotros acá hicimos la previa de lo que fue el casamiento de Peter y Paula y podemos hacer un día acá, hacemos un... ¡Qué lindo! ¿Y le fue bien? Sí, totalmente. Sí. Como un entrenamiento, los coacheamos de cómo es, cómo está el cura. Sí, ese fue medio penoso, fue una barrera del cura. Pero acá, el monaguillo. Ahora podemos hacer algo, Bueno, suerte. Hay que ver si les nos trae la misma suerte que le trajo a Pedro y a Paula, con mucho gusto. Claro. ¿Sabes qué? Siento una cosa, que van a quedar, van a ser padres, me parece, o van a tener la noticia de que van a ser papá antes de casarse. No sé por qué. ¡Qué en lindo! La mirada lo noto, en la mirada. En serio les digo. No lo suelen decir. La verdad es que estamos en un programa también que requiere... No puedo quedar embarazada hoy en día. Y me gustaría seguir trabajando, pero me encantaría, obviamente. Qué lindo. Sería hermoso, ¿no? Pero la verdad que está brillando, está haciéndolo muy bien y no es el momento. Me parece que somos jóvenes también y yo la verdad que hoy la veo como la mamá de mis hijos. No pienso... Qué lindo, qué lindo, muy lindo. Lo crío yo y lo llevo a Disney. ¡Vamos! Qué lindo. Me muero Nazarena, el hijo de ellos. Ella se muere. Las dos. Nazarena Carmen. Y yo. Entrando va a salir bárbaro, chico. A Magic Kingdom. De la... Sí. A Animal Kingdom. Y entra con Gamarra atrás. Gamarra. Puede ser muy duro. Eso, bueno. ¿Cuántos hijos quieres? Bueno, señor, ¿la viste bailar a tu suegra recién? La rompió, me encantó, Carmen, te felicito. Muchas gracias, nena. Qué linda es esta mujer. El nivel de baile es tremendo, ¿eh? El martes lo viste, el nivel de baile de prom. Sí, me da un miedo. Pero a todos, Arguna, a todos les fue bárbaro. No, a todos les fue bárbaro. Ese día todos arriba de 36 puntos, todos. ¿Eh? Así ya, que bueno, vamos. Nos va a ir mucho mejor. Muy bien, señores. Y hoy va a cantar un temita después usted, ¿eh? Perfecto, muy bien. Señores, va a bailar aquí Barbie Vélez, Ignacio Pérez Cortés, presentados por la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ay, qué bueno! ¿Sabías que en las próximas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires vamos a votar con la nueva boleta única electrónica? ¡Mirá qué bien! Bueno, no tengo idea cómo es. No sabía. Es un sistema más ágil, sencillo y transparente que permite imprimir tu propia boleta para votar. ¡Qué bueno! Ya me metemos, yo entro al cuarto curso. Yo no tengo ni idea. Yo entré con Lorenzo. Señores, ahí. Atención, aprende a votar en www.buenosaires.gov.ar/boleta-electrónica o pasar por un centro de consulta. Mañana mismo voy, ¿eh? Claro, Buenos Aires, ciudad, en todo estás vos. Vamos a votar, voto electrónico, qué bueno. Qué genial, Marcelo, ahí está. Señores, se mire Barbie Vélez, Ignacio Pérez Cortés, a ver cómo baila Barbie. Música, maestro, vamos. Vamos, Barbie. Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely at the same time. Yeah.
Horacio Pérez Cortés. Aplausos de su novio ahí. Presenta el puntaje tarjeta naranja. Tarjeta naranja. Gracias a los 3 goles de Messi, Agüero ante Paraguay y Uruguay. Sí. Tarjeta naranja acondicionará 3 nuevos potreros en Goya y Santo Pero qué Tomé lindo, Corrientes. Qué lindo. Y en general Roque Río Negro. Bien, naranja desde hace 4 años lleva arreglados más de 200 potreros y no va a parar hasta convertir a la Argentina en el potrero del mundo. Tarjeta naranja, sponsor oficial de la selección argentina tarjeta de fútbol. Naranja. Señores, tarjeta naranja presenta el puntaje para Barbie Vélez, para Ignacio Pérez Cortés. A ver cómo lo ha visto el señor Ángel De Brito, que hoy vino afilado duro. Hola chicos, bienvenidos, feliz cumpleaños. Hola, primero querido, Barbie, gracias. Sabes que te quiero, así que lo mejor para vos. Pero quería preguntarte algo. ¿Es cierto que estuvieron discutiendo en camarines con Fede? ¿Cuándo? Hoy, antes de llegar acá. No, no. ¿Por qué lo miras? ¿Te tiene que dar permiso no, o no? Para, a vos te pregunto. Solemos discutir, nos decimos todo lo que pensamos, pero no, hoy no. No. Hoy no discutieron, o sea, no, discuten siempre pasada, hoy no. No, la vez pasada la sentencia se grabó justo que él me quería dar la mano y yo me fui. Entonces quedó medio mal, pero había sido medio una joda. Pero no, está todo pero bien. Está todo bien. Sí. ¿Y le fuiste a pegar a Carmen Barbieri o no? ¿Cómo le voy a pegar? No sé. ¿No? Carmen contó que le querían pegar vos, tu mamá, Titi, todos, no sé. Titi. No, yo no tengo nada que ver en la discusión. No tomo partido de ningún lado. ¿No los afecta? No, la verdad es que no. No, no, no. A ver, si nos empezás Dejá a afectar... Dejá de mirarlo a Federico cada vez que decís algo. Sí, lo estoy mirando mucho, ¿no? Sí. Pero no, si está todo bien. Mandás vos acá, ¿por qué lo mirás a él? No sé, no, no lo mando. No sé, no sé. No, está todo muy bien, de verdad. Bueno, no les creo igual, no les creo nada. A ninguno de los 4, no a vos, a ninguno de los 4. El baile. Me parece que con lo que vimos los otros días, esto queda pobre. La verdad, queda pobre. El recurso del robot, de la marioneta, para ganar tiempo y no bailar, me parece que ya lo vimos varias veces en los distintos años del bailando. Desfilás muy bien, después mientras ibas bailando, pero la verdad me parece que es un nivel bajo en comparación a todo lo que venimos viendo. Quizás te perjudicó el día que te tocó bailar. La verdad no me gustó nada. Nada. 4. Vino durísimo, Angelito. Te digo, un 4 del señor Ángel De Brito. Votación de la señora Nacha Guevara. Hola, buenas noches. Feliz cumple. Hola, Nacha. Gracias. A mí la idea de cómo empezó, cómo me gustó. Lo que pasa es que para hacer ese tipo de trabajo hay que ser muy exacto. Los movimientos cuando son robóticos tienen que ser de una exactitud enorme. Y eso en el devenir se fue perdiendo. Empezó muy bien, como muy mecánico, y después se fue como ablandando. Ese es el problema de este tipo de propuesta, que tiene que ser hasta el final muy exacta. Luego, un consejito. Cuando levante los brazos, que no levante los hombros. Eso como... fíjate bien, porque en cuanto levantás los hombros, perdés toda la línea. Los brazos son independientes de los hombros. Las manitos todavía, algunas veces te venía bien porque, claro, ¿sí? Pero cuando no pasaba eso, debí cerrar los puñitos. Eso en general no se hace jamás bailando, salvo que sea una danza muy agresiva que te queda una piña. Pero si no, esto te quita línea, te acorta los brazos, etc. Son una pareja que tiene linda energía, una energía muy joven, es muy agradable verlos. Pero no fue la mejor performance de ustedes en este lugar. Así que, bueno, ya van a saber el puntaje, pero de todos modos, denle porque ustedes pueden, ¿eh? Señores, ahí está el voto de la señora Nacha Guevara. Hasta acá parece que no vienen con buenos puntajes. Votación de la señora Moria Casán. Barbie, Ignacio, Ariel, hola, Fede. ¿Cómo estás, mi amor? Acá apoyando a tu chica. Bueno, no estamos obteniendo resultados porque estamos en tercer ritmo, ¿verdad? Es como la tercera función de un teatro. Algunos bajan el nivel adrenalínico, la liberación de endorfinas también baja y entran en esas mesetas que después hay que retomar. Acá no se logra lo operado porque no sé lo que me quisieron transmitir. Porque al comienzo me haces como una muñeca robótica y enseguida perdés eso. También lo de Nacho, en el final queda como que lo transformás a él. Eso más o menos que se entiende, pero es todo un más o menos. Es como un yogur vencido, es como una cosa light. No te despierta nada, decís una cosa rara, me cayó mal. Me cayó mal porque yo quiero empezar a ver cosas buenas. Porque esto, tómenlo como escuela de danza, chicos. Si ustedes no son, vos sí lo sos, Nacho, vos no, Barbie. Empezá a que se te metan las cosas que te decimos, que sé que sos muy obediente, pero tal vez en el querer dar se te va.
controla brazos, controla piernas, las piernitas estuvieron muy como a flancitos y muy los pasitos esos para de una transición a otra, más determinada y más si venís de un movimiento robótico. Lo otro que me hagas todo así queda como sucio. No estoy viendo resultados en esta pareja, me causa pena, pero creo que pueden mejorar, no me cabe la menor duda. La verdad, no me gustó. Y empiecen a tomar esto para arriba, no se caigan, no entren en mesetas y que una mala nota no los une. Para nada, ¿eh? La autoestima siempre muy elevada. Este es mi puntaje. El voto de la ciudad. ¿Qué pasó? Cuatro. Ay. Señores, cuatro, ocho puntos hasta acá. Te digo, complicaciones, ¿eh? Votación de la señora Soledad Silveira. Sorprendente. Sí. Barbie, felicidades, Nacho. Yo creo, Leandro, que sí, que lo robótico con el resto de la... Ah, perdón, Ariel. No se hace la fusión, no se vio la fusión en el baile. Yo no sé, yo no conocía a Taylor Swift, esta chiquita de 22 años, que es una maravilla. Michelle Obama le dijo, llegaste a la cima de la música. No, escuchen, porque es una genialidad. Escuchen, la chiquita. Chico, lo que le dijo Obama a Taylor Swift. A ver... Y tenés los pies en la tierra, rompiste todas las expectativas que una puede tener de una chica de 22 años. ¿Eso le dijo Obama a Taylor Swift? Le dijo Michelle Obama, Michelle. Sí, la verdad, Michelle, una maravilla. Michelle, la mujer. Con toda la fe, con toda la fe, Barbarita, estás divina, te queda divino el pelo recogido, pero comparto con mis compañeras. No me gustó del todo la coreografía. Pero bueno. Fuerza, chiquita, vamos. Vamos que perteneces a esa generación. ¿Cuál? ¡Venga! ¿Sabes que la amo, señores? ¡Siete, señores! 7-15 hasta acá. Votación del señor Marcelo Polino. Puntaje flojo. O sea. Buenas noches. ¡Qué lindo cumpleaños que estamos pasando! ¡Polino! La verdad, chico, horrible lo que hicieron. Realmente feo. Sí. Perdón, la cara de Nazareno sí. Está en el control. Cero pisada. Y ¿sabés lo que heredaste? Lo peor de tu madre, ladrona con las caras, porque vas haciendo pasarela y vas haciendo caras. Y de baile nada. Así que, chicos, horrible, no me gustó nada. Buenas noches. Dos. Señores, pero no es bailarina, Marcelo. Es el puntaje más bajo en la ronda de Street Pop, pero por afano, ¿eh? Se fue Fede, ¿vale? De todos los ritmos. ¿No? Se las tomó Fede. Bueno, 17 puntos. Quiero decirles que está casi 10 puntos del puntaje anterior, que es el Tergundo en Mini y Macarena Rinaldi. Sorprendentemente, una de las mejores parejas veía yo a Barbie e Ignacio. Nada. Bueno, vamos a cambiar todo para la sentencia, que seguramente estaremos. Vamos a hacerle caso al jurado. Me parece bárbaro lo que dicen. Tienen razón. Déjame agradecerle a Max, igual, que vino a ayudarnos con la coreografía. Hizo una bárbara coreografía. Yo no habré estado apta para eso, pero te agradezco mucho. Al Sueño, Asociación de Florencia. Ahí están todos, que trabajan bárbaro. Donar órganos es vida, empecemos a donar. Hay pacientes, de hecho, acá esperando un trasplante. Así que vamos por todo, por la Asociación Florencia Rossi. Gracias. Gracias, Barbie. Gracias y feliz cumple. Son maestros, gracias. Señores, se va Barbie Vélez. No fue muy buena nada, le diría que mala actuación con 17 puntos. Tremendo. Sorpresivo para ella. Se viene la tercera pareja de esta noche, en que no sé si meto 4 o 5. Ya estamos de sol. Señores, presenta la próxima pareja, Frávega. Llegó el momento de nuestros amigos de Frávega. En el mes de papá encontré en Frávega el regalo que más le gusta. Como este Clipper Multi Styler de gama que ofrece múltiples estilos de corte en una sola máquina. El mejor regalo para que papá esté siempre luqueado. Llévalo en 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Gracias porque me trajeron una para mí y otra para el jurado. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Gracias, Salomón, y gracias a la gente de Frávega. En Frávega, compras desde tu celular, las sucursales y en Frávega.com. ¡Frávega! La alegría de encontrarnos. Siempre. Siempre. Mirá cómo corta la voz. Espectacular cómo corta. ¿Eh? Impresionante. Está buena, ¿eh? Muy bien, señores. Vamos a ver. Se viene la tercera pareja de esta noche. Se viene una mujer muy polémica, porque todo el mundo me dice, pero ¿cómo le contesta el jurado? Hay algunos que no la quieren. Ella tiene una manera de contestar que muchas veces da como sobradora para algunos, muy inteligente para otros. La verdad que produce cosas acá cuando viene. Sí, hay movimiento acá adentro. Bueno, señores,
regresa a la pista. Después el otro día dijo algo de Mimi, que fue un homenaje a Mimi, porque le fue en el pelo. Bueno, no le gustó a Mimi todo eso, terminó dando un abrazo con Mimi. Tú, aparentemente le quería robar al Tirri. Oh. ¿En serio, Marcelo? Por tremendo. Dios, que se quede así como está, que está mejor. Pobre chico. Señores, bueno, vamos a ver, se viene la tercera pareja de esta noche. Regresa a la pista. Muchos me dicen, Ángel Lebrito no la quiere definitivamente, no. Pero después vamos a ver, esperemos. Regresa a la pista después de zafar de la sentencia de la cumbia. Obtuvo bajo puntaje, el jurado le dijo que la vio insegura, que va a tener que trabajar mucho. Vamos a ver, en la última gala dijo además que alguien de ideas le gustaba acá y no quiere decir quién era. Bueno, vamos a ver, señoras y señores. Ah, y otra cosa, el otro día dijo que se lo llevaba siempre a su bailarín en el auto. Este chico es casado, no sé cómo lo habrá tomado su mujer. O por ahí le puso ese día, pone Animal Planet. Bueno, vamos a ver. Señoras y señores, representan al Club Esportivo Francisco I de Quilmes. Señoras, señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Emanuel González y a la señorita Agustina Campos. Va, bienvenida. ¿Cómo va? ¿Este es un homenaje a alguien? No, el otro era Mimi. ¿Este alguien? No. Hacía. Hacía, qué lindo, hacía, qué lindo. Con ese video se duerme Francisco con Chandler. Mirá qué lindo. Sí. Qué lindo. Lorenzo, perdón, Francisco, llega a dormir con eso, no. Ya tiene 17, le llevo a poner eso, sabe que me tira un manazo por la cabeza. Qué sé yo, no sabemos. Muy bien, me encanta ese tema de Sia. Estoy entre Sia, María Kodama. Está bien, María Kodama. Marta Minujín. Ay, sí, Marta, me ahí está, le queda bien. Me encanta. Te gusta, muy bien. Bueno, ¿cómo ha sido? Primero te quiero preguntar, ¿lo seguimos llevando al hombre? ¿Usted, su mujer vio todo el programa, todo? No. ¿Que la traslada usted en el auto? Momento sí, sí. Tenso. Sí, sí. ¿Y qué dijo? ¿La risa le salen las palabras? Sí, está bien. Está emocionado. Justo tomamos un tema sensible, pero sigamos con el programa. Pero digo, ¿qué le dijo a su mujer cuando llegó? ¿Que lo estaba esperando en la puerta? ¿Usted bajó, lo dejó a Agustina? ¿Cómo fue? No sé, tuvimos un intercambio de opiniones. No. Fuerte. ¿Siguen juntos o no? Basta, por favor, basta. Perfecto, uy Dios. Bueno, no fue buena la cosa. Pero, ¿usted puede dejar de llevarlo? ¿Puede ser? No, porque es mi compañero y lo llevo porque el estacionamiento queda en Niceto Vega y Carranza, Córdoba y Carranza, es lejos de acá. ¿Y cómo lo voy a dejar a Gamba? Tiene razón. No llovió esta semana. Y lo llevo igual. No, y cada vez que nos subimos al auto decimos, ¡oh! Imagínate ahora la foto y todo el cuento. Pero bueno, ¿viste? ¿Está nervioso usted? Muy, sí. Muy nervioso. No, a veces traga saliva, lo veo que está. Parece testigo falso en una causa de Interpol en Estados Unidos. Hace frío y transpira. Hace todo unos gestos. Acting. ¿Cómo? Hace acting, es terrible, lo conozco, trabajó conmigo en Priscila, es de lo peor. No, de verdad. Yo lo conozco también porque lo veo todos los días, 3 horas por día y sé que por ahí esto lo afectó en lo personal, pero sé que también lo va a saber sobrellevar porque el amor siempre triunfa, entonces es un malentendido. Chico, ¿no te jode a vos causarle algún problema sin querer, obvio, en el con esto del traslado? No, un día por ahí levantar un teléfono y hablar con la mujer y decirle, mirá, la verdad no tengo nada que ver, no pasa nada, lo voy a seguir llevando. Mirá, con lo bien que habla él de su mujer, me parece que es simplemente una cosita, porque ella, por lo que yo no la conozco, pero es muy grosa, además, es muy grosa, así que... Perfecto. Y además vos dijiste que nunca te fijarías en un hombre que está comprometido, lo dijiste el otro día acá. Exacto. Perfecto. Y dijiste que te gustaba alguien acá de Isla del Sur, que no llegamos a determinar quién era. Ay, Dios mío. ¿Está acá todavía en el piso? ¿Sigue estando? No sé para qué lo dije, te juro. No termino de entender si necesitaba exorcismo. No, yo a veces, hace 26 años, no sé para qué digo tantas cosas, pero bueno, cuando la decís. Ya ahora. Está, te jugaste. O sea, olvidaste, ya. No vamos a cuestionarnos qué decimos, porque si no ni salimos al aire. Sí. Va, no sé a qué estoy diciendo que sí. Ah, si está acá en el piso. ¿Has intimado con él? ¿Lo has visto últimamente o no? ¿O él no sabe este amor?
Yo creo que él no sabe. Si sabe, no le gusto porque no se me acercó. No se acercó todavía. ¿Qué le queda? Ok. Es una persona que no está comprometida y es acá del. Está en el piso en el programa. ¿Estás segura que no está comprometido? No estoy segura. Yo le conté a. Cometí la infidencia de decirle a. Pero un minuto, chicos. Espera, un minuto, a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo es? Dale, cuente. Lo que pasa es que está mostrando diferentes planos de gente, claro. Y no se sabe quién es. Espera, a ver, ¿cómo es? Yo creo, Marcelo, que con lo astuto e intuitivo que sos. Yo era así, ya lo perdí. Es como que me estás hablando del año 92. No estoy al tanto de todo. Pero a ver, astuto e intuitivo, ¿qué pasa? ¿Me tendría que dar cuenta? Si lo mirás a los ojos, le vas a ver eso que yo vi y vas a saber quién es. Lo único que te pido es que si llegas a hacer algo así, no me lo, porque no quiero que me lo digas a mí, ni lo digas acá, ni nada, porque me va a dar mucha vergüenza. Perdón, ¿es usted? ¿A quién le decís usted? ¿A él? No. Ah, no, ¿cómo estás? Mira para otro lado. Si es el único, no, es el único en el piso que está mirando así. Está casado, está buscando a alguien. No, está bien. No, nada que ver. No okay. Sabe. Perfecto. Bueno, que no sé quién es. ¿Quién es? Está casado, no, está casado. No, pero si es él, está casado, está claro. Yo no quiero decir nada porque después, cuando si me decís es él y es, voy a decir que no, muy diferente a los otros que digo que no y que no son. Bueno, perfecto. Está rara la respuesta. O sea, ¿hablaste alguna vez con el pibe, no? Sí, y me... ¿Qué pasa? Me estoy mareando. ¿Y? ¿De qué hablaron? ¿Qué? ¿Él nunca te dijo que era casado? No le pregunté. Porque, mirá, no, si es... Viste, a veces... Es que, para, ustedes me van a entender. ¿Por qué? ¿Qué quilombo es esto, che? A veces todo consiste en mantener la ilusión. Y si yo le pregunto y está comprometido o no está comprometido y está muerto por alguien, qué sé yo, mi ilusión se desvanece. Y no tengo ganas ahora de estar triste a ese nivel. Entonces prefiero estar en una incógnita. ¿Qué dice? Sí, le gusta mucho. Lo que sí. Quiero decir, me quedo con una frase que todo lo que él dice es inteligente, me gusta lo inteligente todo de él. Sí. Algo, de él toda su inteligencia. O sea, debe ser un tipo de cabeza muy abierta, un tipo inteligente. Bueno, vamos a saber quién, no sé. No sabemos. Todo que lo que dice le parece inteligente. Bueno, esperemos. Ya lo vamos a descubrir, olvídate. Si hay algo que nos especializamos nosotros es en descubrir este tipo de casos. Me enteré de algo. ¿Se enteró de algo? Porque yo le conté a una chica de acá de Ideas del Ángel. ¿Usted, Ángel, no le cree nada? Porque digo, usted, como todo el mundo en la calle me dice, Ángel y Agustina tienen un problema personal, no sé, eso es lo que me... No, yo con Ángel para nada, ni con nadie, pero... Para nada, personal para nada. No entiendo lo que está contando. Bueno, soy bastante clara, lo entiende tal, todo el mundo menos vos, pero... De todas formas... Es un buen homenaje así, a una loquita dando vueltas sin llegar a ningún lado. Es igual que el clip. ¿Por qué no? ¿A dónde hay que llegar? No sé, a decirnos quién te gusta, así terminamos con toda esta intriga. Porque por ahí en el próximo ritmo no estás y nos quedamos con esa intriga. Y bueno, puede ser. No. ¿Cuál es el problema? Bueno, no se puede decir entonces. ¿Con qué letra empieza? No, espere, ¿no se puede decir? La chica de Ideas del Sur... Estamos como, ¿no? Más duda que se manda. Dale un empujón. Sí, Lorenzo. Pasalo, no. Sí, pero me... No, es que voy a quedar como una... Boba. Una tonta enamorada. Sí, no me gusta ese... No me pone nerviosa, pero me dijo... Es lindo el amor. Que bueno. Nara se me mata de risa en la cara desde hoy por este tema. Me cruzan por los pasillos y me quieren indagar. ¿Quién? Nara. Ah, Nara Ferragut. Ah, ok. Bueno. Me dijo que... Minuto, ¿qué? Es una tarada. Dale, Agustina, bueno, por favor. Bueno, van a bailar, señores, quiero ver, pero hay alguien acá, no sé quién es, pero debe ser un pie grosso.
Le debe haber volado la chapa de los sesos, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Sí. Señores, va a bailar Agustina Gamper, Emanuel González. Se viene la tercera pareja de esta noche presentada por Pulmo San Forte. Pulmo San. El frío y la tos nos afecta a todos. Por eso te recomiendo el Pulmo San Forte, un jarabe que combate la tos y el catarro de manera más fuerte que un jarabe tradicional. Pongo la más concentrada, remueve las flemas y calma la tos rápidamente, brindando un profundo respiro. Y te recomiendo el Pulmo San Pediátrico, un jarabe para la tos formulado para los más chiquitos, que no contiene alcohol y puede ser utilizado de los 2 añitos. Los que buscan lo mejor para sus hijos, eligen Pulmo San Pediátrico. Pulmo San. Los jarabes Pulmo San son los jarabes que actúan de verdad. ¡Va a bailar! Esperadísimo baile. Vamos a ver, de Agustina Gamper, Emanuel González, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Agustina! Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. And then the night is going down. One more shot, another round. And then the night is going down. Swing your partner. Tercera carrera fría de esta noche, bien, ¿eh? Vamos a ver qué dice el jurado en esta noche de 4 parejas, presentado por Sodima Home Center. Sodima Home Center. Qué espectacular es esa parrilla de Sodima Home Divina. Center. Y esos choripanes, un manjar corrido. Hay para el jurado producción la bailarina, ¿eh? Muy bien. Déjenme uno. Perdón, ¿qué una cosita, ahí? Una cosita, un minuto. ¿No sabían dónde ponerlo y lo están poniendo ahí al costado? Déjenme uno para mí. Anda, Sodima Home Center. Y llévate esta parrilla gaucha. Solo 8,159 pesos. Es el mejor regalo para el Día del Padre. En Sodima Home Center encontrás todo lo que necesitas para tu casa. Soñá, lo hacemos posible. Y con el ticket de tu compra, ¿sí?, en el taller de papá.com.ar y participá por un taller para vos y otro para tu viejo. No te pierdas esta increíble oportunidad. Qué bueno que está Sodima Home Center. Señores, Sodima presenta el puntaje. Para Agustina Gamper, para Manuel González, votación del señor Ángel de Brito. Agustina, ¿aquella es tu mamá, la que está allá con la señora rubia? Exacto. ¿La señora sabe de quién estás enamorada? No. No, ni no, a tu no mamá le contaste. No, es, viste que a veces se ponen contentas o me quiere ver de novia, enamorada y casada y con hijos y todo. ¿Te gusta estar a vos en pareja o sos una chica que te gusta por ahí estar sola y andar picoteando por ahí? Las dos. ¿Eh? Las dos. Por eso está bien. Está muy bien. Me parece que más lo otro, andar picoteando por ahí. Depende. Es divertido andar picoteando por ahí también. Sí, sí, obvio. ¿Y a quién le contaste tu amor? ¿A Nara? No, a una chica de Ideas del Sur que me hice muy amiga. También, es un misterio. Claro. Todo misterioso. Es que si le, te digo quién es, le van a ir a preguntar a y ella. Sí, y obvio, 2 más 2. No sí. Para eso te pregunto. No, si te voy a preguntar porque me interesa. Para eso te pregunto. Bueno, escúchame. Es todo tan misterioso como cuándo llegará el día que bailes, porque hasta ahora no veo evolución en todo lo que venís haciendo. Si le sacamos la música y la peluca, es lo mismo la cumbia, el disco, es como que vas repitiendo siempre los mismos pasos, hasta tu bailarín se ríe de lo que te estoy diciendo.
No me gustó. No, no veo ni avance. Es un ritmo que requiere mucho baile. Además, es un ritmo difícil, que tendría que tener más dinamismo. Que te muevas, va. Básicamente parecía un ensayo. Para mí es lo peor que vi hasta ahora en este ritmo. No, no. Lo peor y el voto sí, de peor. Ángel, lo peor. No, Marcelo. Uno. No. Uno. Uno. Sí, sí. Un minuto, por favor. Uno. ¿Qué quiere decir algo, Agustina? Yo sé que nunca te voy a caer bien y que... ¿Vos sentís eso? Es muy probable. Puedo estar equivocada. Es solamente mi idea. Y sé que muy probablemente nada de lo que yo haga llegue a satisfacerte nunca. Ni en el baile, ni en la vida. Pero recién te vi sonreír por primera vez y fue muy lindo. Te lo quería decir. Gracias. Perdón, ¿puedo decir algo? Perdón. Sí, sí. Sí, que digo, Agustina trabajó un montón y no es bailarina, digo, y por lo menos, al menos hay que considerar el punto ese para el tema de cómo escucha la música y todos los pasos que se aprendió. Que bueno, aprendió. Cuando te inviten a participar del jurado, venís vos, no, tenés acá un iPad y ponés los votos. Yo puedo opinar, porque también hay que ver que ella está trabajando. O sea, me parece te que eso es muy valorable, trabajo, seguir la música, no seguir a tiempo. Por ahí tiene que cambiar de coach. No, no sé, de ninguna manera. Para nada. Una gran coach que me lee, me entiende, me cuida. Lo que está haciendo ahora es defender lo suyo, que es este equipo, y está muy bien. No necesito ninguna otra coach, por más que seguro que hay, que todas son no, buenas. No, necesitas bailar nada más, que es lo que te bueno, está faltando. Bueno, ya me va a salir. Un detalle, chicos, bailando no nada, 10 años, dice Yatra, fíjate. Y, pero yo no hace 10 años que bailo. No, no, no se nota. Se nota. Claro, obvio, ¿cómo no se va a notar? Vamos por el tercer ritmo y me parece que algún avance, bueno, como ha pasado en otras parejas, sí, se ha visto. Lo voy a tener muy en cuenta. Para gracias mí, por tu discúlpenme devolución. Discúlpenme que opine, que para algo me pagan. No me gustó, no vi el avance. Perdón, Marcelo. Quiero hablar, digo, que dijo algo de los coaches. Y la elección de los coaches está estudiadísima. O sea que la coach está perfecta para Agustina. No me parece que tengan que cuestionar eso porque no corresponde. Si ella bueno, está acá, es tu opinión, es porque me parece corresponde bárbaro. Que esté y porque nos parece que tiene que estar ahí y bien, que le va a Agustina. Me parece bárbaro que defiendas a tu equipo. A mí no me gustó ni lo que hizo en el primer ritmo, ni en el segundo, bueno, ni en el tercero. Diferente. Por eso quizás tienen que buscarle una vuelta o trabajar de otra manera para que no se ofenda la coach ni te ofenda no, vos, Lolo. No, no tampoco. Se ofenden, ellas aceptan lo que... Defiendo mi trabajo nada más y yo sé lo que ella está trabajando. Entiendo que... no te guste o le falten cosas, y le faltan un montón de cosas, pero también hay que reconocer un montón bueno, de cosas. Bueno, coincidimos que le faltan un montón de cosas. Sí, sí que le faltan. Sí, yo no estoy diciendo, pero vos dijiste que no avanzó nada y a mí no me parece. Bueno, para mí, las opiniones son subjetivas. Bien, creo yo que lo defiendo, son por adultas eso mismo, las dos tengo y tendrían derecho que saberlo. A decirlo y lo defiendo, nada más. Gracias, gracias no, por dejarme gracias. Decirlo, gracias. Bueno, señores, un uno. Votación, que cruce, ¿eh? Uno. Votación de la señora Nacha Guevara. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Yo veo que están trabajando. Están trabajando, sí. Se nota que están trabajando. Ahora, los resultados son todavía muy pocos, okay. Porque se está partiendo una persona que no tiene la menor idea de lo exacto. Que es ese y que es no tema. Tiene relación con su cuerpo, porque al fin y al cabo lo que es bailar es tener una relación íntima, verdadera con el cuerpo, y bailar al final es hablar con todo el cuerpo. Esa es la definición de danza que yo conozco, alguien que habla con todo su cuerpo, independientemente a veces de que lo haga con una técnica excelente o no, pero puede encontrar una manera de no bailando expresar algo. Eso es lo más difícil del mundo por también, supuesto, estamos de acuerdo claro en eso. Sí. Bien, ahora, habiendo dicho esto, yo veo un pequeñísimo progreso. Estás bien luqueada, te queda lindo el rubio. Tiene problemas de tiempo. Yo te voy a dar un consejo. Tu compañero no tiene problemas de tiempo. Entonces, en lugar de estar tan ensimismada en vos misma, conectate con el de al lado, porque si el de al lado lleva el tiempo, tened una conexión. No es necesario mirar en el escenario para estar conectado. Tené una conexión con tu compañero y seguilo. Si realmente te conectás con el otro, pero verdaderamente, el otro te puede ayudar, porque él sí va a tiempo. Sí, y lo que hay acá es que hay mucha vacilación en el tiempo. Es algo él no que, se, perdón. Sí. Él no se corre con vos, que otros bailarines les pasa, que el compañero los desvía. Él no se desvía. Apoyate que él es rítmico y sentí lo que está haciendo, porque es una pareja, no es un número de uno, ¿está? Bueno, hay un pequeñísimo progreso y se nota que están ensayando. Eso se nota. Okay. Ahí está el voto secreto de la señora Nacha Guevara. Hasta acá llevan un 1 del señor Ángel de Brito.
Votación de la señora Moria Kazán. Agustina. Hola, Moria. Emanuel, mamá de Agustina, ¿cómo le va? Bienvenida a la pista. Y Valeria, hola, que te noto angustiada. No, sí. Siempre de ahí un poco aparece. Sí, porque. Aparece la lagrimita medio. Bueno, lo que quiero decir es esto. De, aquí sí. Llorar rinde. Si querés llorar, llorá, mami. Bueno, lo que quiero decir es esto. ¿Qué estoy viendo? Primero vi que en todo el acto previo que hacía, aunque lo que tenemos que juzgar nosotros es el baile y después todo en general, estabas muy nerviosa porque sí. Pendulaste todo el tiempo. Nunca te quedaste un minuto quieta. Eras como un péndulo, como un profesor de matemática que yo tenía que me mareaba en el secundario. Sí. Todo el tiempo. Y tu compañero tampoco. Emanuel no tan relajado. Creo que le falta diversión. ¿Qué pasa? Emanuel en un momento, aunque es muy buen bailarín, se perdió y te siguió a vos. Te vi que te perdiste en una secuencia de acá y dijiste algo y te perdiste vos, Emanuel, en un pasito. Anticipan demasiado las secuencias y están muy preparadas para el truco. Los trucos son muy jugados por no ser bailarina y los hace bien. Eso la salva un poquito porque en el tercer truco, como hiciste jugado, fue el final y terminaron a tiempo. Pero no es el truco. La organicidad tiene que estar en todo el cuerpo, tiene que haber una plasticidad y parece que de acá tiene como un corsé de yeso ella, porque es como que no pasa nada, como esto, una cosa rara, que no se mueve. Y la cara, nada, pero nada, pez, nada de nada de nada. Cara como asustada, vendeme un poco con la cara. Y tampoco nunca lo miraste a él, ni siquiera estableces una convención medio de perfil. Wow. Así que lo que yo veo es algo que tiene interés, aspira a la mejoría, pero no se puede notar mucho porque no hay como una plasticidad, no es agradable de ver, se los ve sin gracia, eso es lo que quiero decir. Tal vez, si hicieran una cosa más relajada, yo te veo tensa, Agustina, tenés que relajarte para mí, aplicar tu OM, tu hindú, tus mantras antes de salir, tratar de hablar con tu chico si te gusta y no manejarte con tanta intriga ni con tanta certeza, eso es una opinión también al margen por lo que vos contás y como yo estoy escuchándote, te la doy. Claro. Pero no me subyugó, no me gustó. Ahí muy liviano, muy light, desangelados, sin gracia. Chicos, piensen que en algún momento cuando bailan como que están haciendo sexo. Un poco, muevan un poco la pelvis, algo, chicos. Muy desabrido. 5, señores. 6 puntos. Ay, no. ¿Estabas nerviosa hoy? ¿Así es lo que dicen? Entiendo que para el baile, para el canto, cualquier expresión corporal no hay que dar explicaciones porque lo que tiene que verse tiene que estar acá. Pero la verdad es que tuvimos muy poco tiempo de ensayo. ¿Por qué? Esto en 4 días porque no pensé, la verdad es que no quiero explicarlo como justificación. No, pero decirlo, no más allá de la justificación, un hecho de la realidad. No, es que no pensábamos bailar esta semana y entonces yo necesité un par de días para resolver un tema personal importante y ahí nos dicen... No, bailan el jueves y entonces lo hicimos de sábado a miércoles nada más. Ah, ok, tiempo, ok. Por ahí otra persona en el mismo tiempo que yo la rompe, seguro. Yo necesito más tiempo, pero repito, no es que lo estoy diciendo para que se entienda o me regalen puntos. Está bien, pero está bueno que lo digas. Vos seguramente en 25 años de tele algún día estuviste con la cabeza partida, tuviste un problema familiar. Totalmente. Y no viniste acá a explicarlo. Pusiste tu mejor sonrisa y diste lo mejor de vos y nadie se enteró. Lo que hay que hacer es eso, yo lo sé, lo voy a intentar. Si tengo la oportunidad la próxima vez, aunque tenga poco tiempo, ojalá tenga mucho tiempo. Perfecto. Muy bien. Votación. Se viene hasta acá. Son 6 puntos. Vamos a ver qué dice la señora Soledad Silveira. Por ahí dice brillante, bárbaro. ¿Nos clavamos un gin tonic juntos o no? Por ahí no. Vamos a ver, señores. Es un puntaje hasta acá muy bajo. Y es una noche de puntajes no tan altos. A diferencia del martes, donde la rompieron todos, esta es una noche complicada. Y acá empieza a jugar un factor también en el certamen, donde algunos bailan la primera semana y otros bailan la segunda semana. Yo me pongo a pensar en algunos participantes la otra semana y evidentemente van a tener más tiempo, que ese es un tema que seguramente lo tendrá que ir resolviendo producción. ¡Señores! ¡Vamos a la pausa! Y después de la pausa tendremos el puntaje Solita. ¿Qué le pondrá Solita? ¿Y qué le pondrá Marcelo Polino Agustina Canfer? Por Dios, me vine a clavar un sushi ahí de la gente de Dacia afuera en el corte, por Dios. Gracias, Cici Argentino, por acompañarnos. Grandes, gracias a Andes Líneas Aéreas.
Gracias a mi amigo Horacito Paulini. Y gracias a la gente de Dashi, espectacular como siempre. A ver, ¿qué puntaje hasta acá viene? Muy bajo, un 1 de Ángel y un 5 de Moria. Falta el de Solita, falta el de Polino. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más show. Señores, presenta este bloque Carrefour. Hay papás como yo que somos jugadores de toda la cancha. Cambiamos pañales, cocinamos, laburamos y no paramos para qué todos. Linda. Carrefour presenta dos promos espectaculares. ¿Cuáles son? Sí. A solo 199 mangos. Si escuchaste bien. No puede ser. Solo 199 pesos en los jeans. Mirá lo bien que le queda. Divino les queda. Impresionante. Muy bueno. Vas a querer comprarle uno a cada papá de la familia. Claro que además, sí. Además, en todos los supermercados del país tenés 50% de descuento en el acto y con todos los medios de pago en la segunda unidad de todos los vinos. Espumantes, whisky, licores y aperitivos. Ah, estamos de fiesta. Después no digas que no te avisamos. No, muy bien. Los mejores regalos del Día del Padre te esperan en Carrefour. Carrefour. Mira Carrefour, para vamos, comprar vamos unos regalitos todos para el Día del Padre, que es divino estar aquí. La mejor tienda de la Argentina. Señores, jugador de toda la cancha, Carrefour. Bueno, vamos a ver. 6. Sorprendente puntaje, muy bajo hoy. Para muchos participantes, el Agustina es durísimo. Ha tenido poco ensayo, lo acaba de decir, lo reconoció, está bien que lo diga. 6 puntos. Vamos a ver qué le pareció a la señora Soledad Silveira. Solita. Muy buenas noches a los tres. Hola. Valeria, por favor, no abandones nunca, Agustina. La haces trabajar perfecto. Gracias. Yo de verdad voy a mirar el progreso más que la crítica, porque es notorio lo que ha progresado. ¡Vamos! ¡Qué notorio, notorio! Y es verdad, señor, que al... No hay nada que agradecer, te digo de verdad, lo siento así, has tenido poco ensayo, porque hay una diferencia a los que bailan la otra semana. Esto es así, te tocó, no sé qué habrás tenido, pero la verdad que te veo con un gran progreso, con muchas ganas, estás divina, sonreí, trabajá mucho y sigan así, Emanuel, me gustó mucho, de verdad. Vamos, Solita. Señores, ¡venga! ¡El voto de Solita es un 8! ¡Ah, bueno, 14! Ahora va a pintar. Enderezó el carro y no se cayeron los melones, bien. Digo, veníamos complicadísimo. Para 14, se viene el voto final del señor Marcelo Polino y no sé qué puede pasar acá. Momento difícil del programa. Señores, vamos a la pausa y después de la pausa tendremos el puntaje final del señor Marcelo Polino. Guarda con el puntaje porque ya se empiezan a perfilar algunos que están en la parte de abajo. No te digo que ya están en la sentencia, pero que están complicados. Gracias a Scarlett Cake, gracias al Hotel Escala de Buenos Aires y al equipo de entrenadores del amigo Pablo Veradigo. Vamos a la pausa, ya volvemos. Polino, la pondrá allá arriba o allá Jova. Vamos a verlo después de la pausa, vamos. Enseguida seguimos con más show. Seguimos con más Joe Match. Señores, último bloque en el momento que entra el productor enmascarado, que no sé por qué llegó tan tarde, pero bueno. Señores, vamos, no puede llegar a las 12, después de las 12 de la noche acá al programa. Sí, entiendo que está en este show, pero... Señores, vamos a ver, lamentable, lamentable todos los enmascarados que han venido. Se viene el puntaje final presentado por Eximia Pininfarina. Porque ya se acercan las vacaciones y todos queremos cambiar de clima. Tomarnos un respiro, una palabra, necesitamos tomar aire. Sí, claro, por eso la línea de neumáticos Eximia Pininfarina te ofrece todo el aire que necesitas para pagarlo. 12 cuotas sin interés. Si escuchaste bien, equipas tu auto o camioneta con los mejores neumáticos y tenés 12 cuotas sin interés y 12 meses de garantía contra roturas. Así que, si te estás preparando para las vacaciones, respira tranquilo y encontralos en todos los puntos de venta. ¡Fate! ¡Fate! ¡Fate presenta! Está muy buena el Pininfarina. Sí, claro que sí. ¡Fate presenta el puntaje final! El señor Marcelo Polino, Solita espectacular. Hasta acá lo que he escuchado de Ángel, de Nache, de Moria, muy flojo. A ver qué dice el señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Hola, buenas noches. Bueno, en principio consulté en el corte y las maestras me dieron la derecha. ¿Estuvo fuera de tiempo todo el tiempo? ¿Fuera de música bailó? El gremio de ahí de las coreógrafas, para, que están ahí como agazapadas. Para nada fuera de música, Marcelo, ¿estaba? En eso no. La verdad que es una de las cosas que hizo que fue a música y a tiempo, justamente. O sea, que no fuera lo fluido que ustedes quisieran ver, no es otro tema. No, señora, no fue a tiempo. No fue a tiempo. Y cuando veas el video vas a ver la diferencia que hay entre los dos. Para mí estaba fuera de tiempo. Bien, pues no importa. Y sobre todo hay tiempo y medio tiempo, ¿verdad? Y justamente los medios tiempos... un montón, si lo miran de nuevo, todos los medios tiempos están fuera de tiempo. Bueno, para mí no.
Bueno, más allá de que... No, que lo vean de nuevo, porque de verdad, si lo están diciendo Lolo y Valeria. ¡Solita! Solita. Solita es profesora, ella sabe. Bien. Bueno. Yo desde mi humilde lugar de periodista sentí que iba fuera de música. Bien, igual comparto, me parece que le faltó un poco de calentura, le faltó conexión, le faltó... tenés un problema personal, por ahí no lo pudiste dejar fuera de la pista, lo trajiste. No es grave, te pasó esta vez, nos ha pasado a todos alguna vez en algún trabajo. No es grave, no es contra el gremio de las coach, no es contra ustedes, gracias, señorita. Pero no me gustó, no me gustó. Buenas noches. Señores, el voto de señor Marcelo. Es un 2. No. Con no. un 2, quiero decirles que con 16 puntos, ahora sí estamos en presencia del puntaje más bajo en la ronda de Street Pop. Y es para Agustina Canfer y para Emanuel González. Bueno, vamos a tratar de mejorarlo. Bueno, y tratar de solucionar los temas personales y traten de meterle con ensayo. Sí, claro, yo contaba con más tiempo, pero bueno, seguramente es así para todas las parejas, no solo para nosotros. Hoy, ¿no? Te tocó a vos, le puede tocar a otro en otro momento. Tal cual, pero igual lo disfruté, estaba un poco ansiosa porque este ritmo son muchos pasos muy chiquitos y apenas te trabas en uno, no son pasos largos que lo podés enganchar en un medio paso. El paso que perdiste se fue y es verdad, a veces yo... Acá pasa tanto y hay tanta gente y tanta energía que de una manera espontánea me retrotraigo, ¿no? Y me quedo así y no conecto, pero es como una cosa de, no sé, para intentar hacerlo mejor. Tal vez no sea lo mejor igual, pero es lo que me sale. Que bueno, sigue trabajando. Sí, gracias, señor. Gracias, muchas gracias. Agustina, gracias. Vamos, Agustina. No, fenómeno, qué grande. Se va con la Fercho. Vamos, todavía. Bueno, señores, y hasta acá llegamos con este Bailando 2015 que se empieza a poner caliente. Hay menos ensayos para algunos, hay más ensayos para otros. Señores, hoy puntajes bajísimos. Y hasta acá llegamos con este programa. Muchísimas gracias, señor Ángel de Brito. Muchísimas gracias, señora Nacha Guevara. Muchísimas gracias, señora Moria Kazán. Muchísimas gracias, señora Soledad Silveira. Muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. Gracias a ustedes por la compañía de todas las noches aquí en La Matanza de Canal 13. Nos vemos mañana, cerramos la semana. Mañana, un poquito antes de las 10:30, le vamos a pedir al canal entrar 10:28. A las 10:28 mañana, cerramos la semana aquí en La Matanza del 13 con el Bailando 2015. Cuatro parejas para estar bailando mañana. Nada más, que tengan una lindísima noche. Chao, hasta mañana. Gracias por acompañarnos siempre. Chao, 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 chao. Chao. Sienta, no quiere ni deja de querer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hace muchísimo frío. Mejor dicho, sigue el frío todavía. Y José Bianco tiene la clave. En un ratito nos va a contar hasta cuándo sigue. En Córdoba decimos este fría sononón. Así es. ¿Qué? Fría sononón. Cuando hace mucho, 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 mucho frío, sí, los cordobeses le agregamos así las cosas, fría sononón. Para mí se puso solo, pero no importa. Es un frío. Bueno. Terminó el show. Aquí está la cinta. Así fue y así pasó. El techo se vino abajo, se derrumbó en la estación de trenes de Bernal de la línea Roca. Ocurrió en el hall central frente a la mirada de operarios y pasajeros que no entendían absolutamente nada lo que estaba pasando. El derrumbe quedó reflejado en este video que filmó un operario del tren. Milagrosamente no hubo heridos.
Después de decir que no a todo, o por lo menos a ser candidato, Randazzo le mandó una carta a Cristina Kirchner para explicarle su decisión de no competir en la provincia de Buenos Aires. Estos son algunos de los párrafos sobresalientes de la carta. Dice Randazzo: puse el cuerpo y alma en estos años para defender todas y cada una de las...